España está en crisis. Eso es un hecho. Hay muchos factores, empezando por el virus corona. Luego, otros factores exteriores de la seguridad económica de España, de la corrupción constante e imparable, de las divisiones, de regiones. Hay tantos factores que es interminable. Una nación, sea la que sea, llegó a España, porque España va a empezar a ver, como está empezando ahora en el mundo entero, con el presidente Donald Trump. Una nación debe tener seguridad, debe tener un gobierno que luche por su integridad, prosperidad y por su seguridad. Debe tener, no hay gobierno perfecto, no existe, pero existe gobierno. Sino gobiernos que hacen lo que pueden, unos mejores, otros peores. Pero la realidad es que necesitan gobierno. Pero una cosa es segura, la gente, la población, necesita una mano segura, un brazo libertador. Esos son símbolos, pero eso no es verdad. Necesita una garantía, una esperanza, una ilusión por futuro, una lucha. Necesita despertar cada mañana. La gente no puede vivir en inquietud constante por manifestaciones, por corrupción, por desidia, por terrorismo, por tal. Es inquietante la situación de España, como de otros países. Y me conste que digo que es en todo el mundo. Uno mejor o peor, pero hay gente muy desesperada. Y hay gente con una dictadura, con una represión, con un miedo a vivir. Pero claro, en el mundo actual debe la gente, pues, desgraciadamente, vivir así. Aunque esto va a cambiar. Volviendo a España, ¿qué pasa? ¿En España puede cambiar? No hay un gobierno perfecto. ¿Qué coste? Hasta que venga el gobierno que usted pide a nuestro reino de Dios. Entonces sea un gobierno perfecto. Pero para que venga un gobierno perfecto, tiene que quitar la escoria de la imperfección. El dolor, la llaga, que hace que cada persona sufra. Miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a la corrupción, miedo a la guerra mundial, miedo a un accidente, miedo al robo, miedo. El miedo. La gente nace con miedo, llorando. Vive llorando con miedo y muere con miedo. La gente muere con la último pensamiento de que al fin se acaba su dolor. España va a ser algo grande. Hay cosas en España que las voy a sacar. Y curioso, digo, porque descubrimientos, sea el que sea, que sea beneficioso para la población, deben hacerse públicos. Pero hay descubrimientos que no se hacen público nunca. Y sería beneficioso para la población. Digamos, por ejemplo, una bombilla de Nikola Tesla, una energía libre y gratuita de Nikola Tesla, un científico prominente que murió pobre porque sus descubrimientos no fueron aceptados por las grandes multinacionales. Bien, España, ¿qué hay en España? En España hay muchas cosas. Descubrimientos. Los descubrimientos sensacionales darán fruto de prosperidad económica, seguridad económica, de relaciones bilaterales con otros países, porque cuando un país se hace próspero, es causa de respeto para muchas naciones por muchas diferentes razones, porque ese país llega a ser popular. Los inversores, economistas, los de la pasta, digamos, en términos, hablando de plata, no van a invertir en un desierto, con una población que nadie no viene en el mapa, no sería lógico, ¿no? A veces se hace ayuda económica, pero una inversión tiene que tener un riesgo y un propósito de ganancia. Porque nadie que tiene un dinero lo va a invertir en un lugar que no hay nada, ¿no? Unas casas, unas colinas o un desierto. España tiene descubrimientos
que cambiarán el mundo. Pero, ¿por qué no ha salido ya? Porque no quieren. Porque peligra la estabilidad de muchas personas que han tenido una prosperidad económica y un prestigio basado en nada. Es así. Descubrimiento. La cueva de Hércules. La mesa de Salomón y el robot de Apolo. No suena, no es fantasía de ciencia ficción, de la guerra de los mundos, ni ultimato a la Tierra. No, esa está ahí. Lleva ahí miles de años. Porque no ha salido todavía. Una vez más, por miedo, por precaución, porque esos objetos pueden repercutir contra mucha gente que está haciendo daño a la humanidad. Está el Arca de la Alianza, la misma historia. Cuando el Arca de la Alianza salía en las batallas del pueblo de Israel, en la Biblia, ¿no?, los enemigos se volvían locos, se mataban unos a otros. Entonces, ¿por qué no salen? Precisamente porque mucha gente con mala conciencia, ¿no?, hay gigantes dentro de las rocas. Bueno, ¿por qué no salen? Porque la gente, la UNESCO en principio, dice que la Biblia eso, que no ha habido gigantes, cuando la UNESCO ha mandado quemar miles de esqueletos gigantes en caja en la materia misioniana. Eso es real. No le pregunta a nadie, oiga, ¿por qué quemó eso? ¿Por qué muchos gente de mucha pasta tiene compra de esqueletos gigantes para su culto privado? Tiene a los gigantes, los hijos de los demonios. En España, la cueva de Cuelva sigue apasionante. La gente que va a venir a España es incalculable. Cientos de millones por ver el robot de la cueva, un robot en perfecta condición, movimiento técnico, electrónico, que protege la mesa para que nadie entre y se la lleve, como han querido hacer muchos templarios, o vaticanos, o logias, o ocultistas, o Hitler, nada. Ahí no entra nadie que no sea la persona escogida. Luego hay otras cosas, la nave de Salomón. La nave de Salomón, señores, cargada de oro, de los viajes que hacía Salomón a Tarsis, lo dice la Biblia, ¿no? España, nave voladora, se cargaba de oro hacia Israel y hacía rico a Israel. Salomón hizo rico a todo Israel. Todo Israel era rico, todo Dios no era rico. Luego había riqueza, había seguridad, temor de las naciones al ser país, contactos económicos y paz. Israel, rey de Salem, rey de paz. Salomón y David. Bueno, hay muchas cosas más. Aparte, España, como un país fructífero, vegetales, fantástico, hay España diamantes, hay uranio, hay petróleo, hay oro. ¿De dónde sacó Salomón toneladas de oro de España? Hay oro. Pero muchas de estas asuntos económicos no se hacen públicos. Y muchas cosas más en España. Imagínense sacar cuerpos de demonios cuando hay organizaciones satánicas por todo el mundo, cada vez más extensas. ¿Usted cree que los satanistas quieren que salgan los cuerpos de los demonios al lado de cuerpos de sus hijos, los gigantes conservados en dos rocas? ¿Usted cree que salgan, que dicen estupendo, que no, prohibido. Usted nunca en medio de comunicación ha oído la palabra esqueleto gigante allá, no sé. Pues la atención que lo diga la acción de la cadena o los sabinos. Entonces, ¿por qué en España no prospera? Pues, cuando digo corona, es un problemón. 9 millones de paros más. El gobierno español, pues, puede hacer lo que está haciendo, ¿no? Puede hacer lo posible, pero se le va de las manos. Bueno, ¿cómo vamos a dejar trabajo a 9 millones? Y como si ya el virus corona un año más, 12 millones, 15. La crisis. Pero hay un punto de salvación. Y en España hay profecías a montones que aparecen o aparezcan como gran monarca profético. No que me ponga yo, que me invente, no. Están todas las pruebas, hay profecías a montones de que España, profecías medievales, que empezó un rey italiano llamado Alberto Canossa, mi nombre, que decía que vendría a España al fin uno de sus descendientes, que haría rico España, que haría popular España, que revelaría todos los misterios y que haría, pues, justicia, para que de verdad se castigue al opresor, al criminal verdadero, no al pequeñito. ¿Creen ustedes que los criminales quieren que venga el gran monarca? ¿Creen ustedes que otras noblezas, que aparezca el gran monarca? Porque están debilitándose las noblezas en toda Europa. ¿Creen que los fabricantes de petróleo y tal, los inversores o intermediarios, que salga una tecnología de la nave Salomón, que no hace falta contaminar ni ruido ni cargar? Piensen en todo esto. Pero
da igual lo que la gente piense, aparezco como una moneda. No podrán evitar que las profecías del creador del universo, Dios único y verdadero, Jehová Dios, se cumplan. Se van a cumplir. Y las profecías de los visionarios de Europa, Inglaterra, Francia, Portugal, de Bélgica, de Turquía, que aparecería en el tiempo de fin. Está profético. Gran monarca, Alberto Gonzá, hispano-alemán. El gran monarca. Salomón hizo rico a todo Israel. En un breve espacio de tiempo, mínimo 2 años ya. Alberto Gonzá, gran monarca, era rico a España. Como Salomón, 1 o 2 años, de España a la cabeza del mundo económico. Pero no querrán mucha gente, pero da igual, da igual. Sea lo que sea, si Dios ha dicho que aparecerá todo esto y que lo revelaré, yo lo revelaré. Recuerdo que sea muy mundano aquel dicho de si algo está para ti o es para ti, no hace falta que lo busques, vendrá para ti. España va a venir una gorda. Hay que invertir allí, que allí hay mucho que rascar.